Amigos de Crónicas Rayonenses, me da mucho gusto volver a saludarles y el día de hoy les vamos a presentar la segunda parte de la entrevista que hicimos a doña Josefina Amador Reyes, mejor conocida aquí en Rayón como Chepita. Así que pues disfruten de esta entrevista. Por mes. Ajá. Por mes empecé ganando 90 pesos al mes. Sí. Les digo, así con esas palabras, pero qué hermosos 90 pesos. Sí. Qué hermosos 90 pesos, porque no había carestía. Todo estaba... ¿Con eso la hacían? Muy bien, todo sí. Baratísimo. Un calzado de primera. ¿Cuánto costaba? Yo pienso que de 10 pesos. ¿Sí? Yo pienso que de 10 pesos. Allí en la tiendita de Elena Vázquez. Sí. La primer tiendita de Elena Vázquez. Ajá. Con su papá. Allí te vendían 10 pesos de aceite. Uh-huh. Y así, de a poquito. Eso fue cuando ya empezó el aceite, pero antes era manteca inca. Ajá, sí. De esa vegetal. Pero casi no, porque todo el mundo tenía su marrano. Sí, pues la sí. La casa y la manteca, cosas tan hermosas. Bueno, entonces, les platicaba yo ya con el 68. Que entró Enrique López y como tesorero, mi estimado Rogelio Andrade. Ajá. Él fue tesorero. Nos dice, Chepita, pero ahora gana más. Entonces, ay, le decía yo, ay, Rogelio. Ajá. Yo prefiero haber ganado los 90 pesos, pero que la vida no estuviera como ahorita. Pues sí. Así es. Ajá. Entonces, estábamos en el registro civil, empezamos allí, con el señor Pérez y yo, me salí adelante con el trabajo. Y ya no me acuerdo si me metieron otra secretaria, pero debería. Sí, pero haga de cuenta que usted ya empezó a hacer la actividad de él, como juez. En el registro civil. Luego ya anduve en los diferentes departamentos, le dijo, sí. Tesorería. Y el reconocimiento, que era un trabajo, pues, que se podía llevar muy bien porque no había mucha entrada de dinero. Hacíamos unos cortes de caja en una hoja de papel, o sea, tamaño carta y tamaño oficio, de los grandes tamaño oficio. Uh-huh. Ahí hacíamos dos hojitas de corte de caja, no había muchos empleados. No, pues no. No se manejaba mucho. ¿Y desde cuándo usted ya quedó como juez del registro civil? En el 68 fueron 3 años, un periodo. Y ya después entramos en el 79. Sí. Volví al registro civil por necesidad. Sí, sí. ¿Ahí la llamaron también? Sí, porque la personita que estaba en el 79 se fue. Y era familiar del presidente. Y se fue y dejó el trabajo. Entonces, Mechita Hernández le dijo al presidente, dice, la única viable para este departamento es, porque ya tenía el conocimiento, ¿verdad? Claro que sí. Ya me habló Ángel Rivera, porque era el, uh-huh. Era el presidente. Me habló, me dijo que me cambiara al registro civil o me cambiara al registro civil. Sí. ¿Salía a las casas? Oh, sí. A las comunidades. Ajá. A las comunidades era mi gusto. Sí. Y digo, no sé, pero yo sentía a la gente de comunidad muy sencilla, muy humilde. Sí. Y muy tratable, ¿no? Y todo. Y me gustaba bastante servir a esas personas. ¿Y en qué se iba a las comunidades? Ellos en el acuerdo. Ah, el acuerdo. Ellos vienen y me llevan. Ah, vienen muy. Vienen y me dejan. Uh-huh. ¿Vea? Sí. Porque ya era de noche. ¿Alguna anécdota, algo que se le haya quedado presente de alguna cosa? Hay una de Tierras Coloradas. ¿Sí? Que se me... Difícil. Con el papá de la novia. Fueron dos. Ajá. Dos ocasiones. Esa primero. Estaba bien enojado el señor. Papá. Sí. Bien enojado. No quería que se casara ni nada. Y que sabe qué tanto y que te vas a venir hincada desde la puerta del... De la entrada, del solar, hasta acá. Le dijo a la muchacha y todo. Mm.
Oh, ya platiqué yo con el señor, mire, esto y esto, ya lo convencí. Que, pues, que no fuera tan estricto ni nada, ni hija. Pues ya ellos ya tienen su acuerdo, ¿no? Y todo, y tal vez, no recuerdo si la muchacha se había ido con él. ¿Eh? Pero allí estuvo ese problemita que no se me olvida. Platicaban, ¿verdad?, don Erastito, que fue también registro civil, ajá, ¿verdad?, juez, que le interrogó al papá de la novia. Sí. ¿Está dado el consentimiento usted para que se casen estos muchachos y todo? Dice, ya los tenía ahí sentaditos enfrente, uh-huh, que dijo el viejito, el papá de la novia. ¿Qué preguntas? ¿No de dónde están ya? ¿Vení al carro? Eso son anécdotas también. Sí, por eso. Eso escucha uno. Son cosas curiosas. Las curiosas y todo. Una vez, un papá también de una muchacha, a fuerza quería que al novio lo metiéramos en la cárcel, que tenía que estar en la cárcel 3 días. No, si la ley no le marca a usted eso, si usted está necio, que la muchacha no se case hasta que el muchacho salga de la cárcel 3 días. ¿Y por qué lo quería meter a la cárcel? Pues porque estaba enojado con él solamente, ¿verdad? ¿Le quería dar un castigo ahí? Sí, quería que no, mire, que deténganlo, que para ahí, que para también, ya le expliqué yo, ¿verdad? Es que la ley dice que si el muchacho está dispuesto a reparar su... Claro. No tiene por qué. Pues no. Él está dispuesto a casarse con la muchacha, sí. No tiene usted por qué meterlo a la cárcel. Yo se le dije, ajá, y si usted está de necio, el que va a ir a la cárcel es usted. Uh-huh. Y ves la realidad. Sí. La realidad, sí, le dije. Ya se dobla las manitas y tú, ¿qué? Pues sí. Y se le explicó todo. Ajá. Y sí se encontró uno con detallitos de sí, esas así, con personas difíciles. Uh-huh. Le quiero comentar. Sí. También en el registro civil, ahorita me acordé. De otra personita que venía de Puebla. Ajá. Ya, recientemente se puede decir. No creo que yo sería eso. Estaba a Acosta. Ajá. Acosta. Ya me acordé. Y ¿el presidente municipal? Sí. Entonces, el secretario Solano. Ajá. Secretario Solano. Entonces, yo llego, ya cuando yo llego a la secretaria, ya había recibido solicitudes de copias certificadas de nacimiento. Ajá. ¿Verdad? Y entonces le dice al señor, venga como a las 11, pero era un febrero, mes de febrero, que tenemos los alteros de libros, porque son las inscripciones. Las inscripciones. Sí, entonces teníamos los alteros de libros y casi no copiaban mucho por estarles buscando, porque sí, buscando las búsquedas y eso se tardaba. Viene el señor bien enojado a recoger a las 11 de la mañana su acta. Y ya bien enojado, que, ay, es usted, la voy a meter a la cárcel, usted no debe de estar aquí, que aquí en España. Está bien, señor. Dice, voy a ir a ver al presidente municipal para que vaya, lo autorizo para que vaya. Y que usted no debe estar aquí, bueno. Vino y regresó. Mira, vino con el secretario y dijo, mira, al señor ya se le explicó por qué no se le entrega el acta a las 11 de la mañana, porque no se puede. ¿No? Uh-huh. Estamos ocupados. Pero si tú gustas, siéntate y sácale la copia. Pero nosotros, yo le dije que le estábamos dando un lugar preferente, porque sí, viene de fueras. Uh-huh. Porque viene de fueras, le digo. A los que vienen de fuera les estamos dando hasta actas de los niños de las escuelas, estamos diciendo en 3 días vengo por ellas o así. Uh-huh. Y el señor, no, le estamos dando preferencia. A la 1 de la tarde, le dije al secretario. Sí, ya convino. Después regresó y me pidió disculpas. Uh-huh. Pues sí. Cuando vino, me pidió disculpas. Yo me jubilé en el 97. Ajá. Sí, ya terminando su periodo a Costa. Sí. Y yo ya nada más me comprometí, entonces sí fui titular, me comprometí. Ajá. Porque cierta personita no la querían y esa fue la,
el compromiso de campaña de Don Acosta. Jorge, ¿verdad? Jorge Eleazar. Sí, de Jorge Eleazar. Sí. Bueno, y ya para terminar, mira quién está ahí, nos encontramos esta foto. Ah, sí. Esta... ¿De qué nos puede platicar? Cada periodo, ¿verdad? No sé, sí. Las secretarias elegíamos un uniforme. Ajá. Y nos tomamos esa foto, ahí no todas, nomás estamos cuatro, porque éramos más. ¿A quiénes reconoce por ahí? Ella es esta Silvia Padilla Aguilar. También está Méndez, está Verónica. Verónica, que llamó. Sí, paz descanse. Verónica, así es. Ella es Julia. Ajá. Julia Martínez Aguilar. Y yo. Y aquí Josefina. Sí. Nomás estas cuatro, quién sabe. Aquí ellas ya vinieron como charras. No me acuerdo. ¿Es una reina? Sí. Esta es Juana. Ah, sí, ella es. ¿Verdad? Juanita. Sí. Sí, Juana. Sobrina. Sobrina mía. Y así concluimos esta segunda parte con nuestra amiga Chepita, en nuestro programa Platícame una foto. Y los invitamos para que, si ustedes tienen la inquietud de platicarnos alguna fotografía que tengan por ahí en su casa, ya de hace varios años, de lo que era Rayón, de las personas, de su familia. Si tienen por ahí y tienen la inquietud de platicarlo, darlo a conocer, de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tanta gente que ha dado vida aquí a nuestro municipio de Rayón, háganoslo saber. Tenemos nuestras redes sociales, en Facebook, Miguel Ángel Herrera Domínguez, también la página Reportajes Potosinos y la página de Cronista de Rayón. Así que pues, los invitamos y además a seguirnos por la señal de Canal 3 de TG Cable. Agradecemos a Chepita la hospitalidad y nos despedimos. Por hoy es cuanto y hasta la próxima.